Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo desde la taberna y bienvenidos a la previa del trepidante encuentro que se disputará este próximo lunes entre Osasuna y Alavés. Para el vídeo de hoy nos acompañará nuestro amigo, nuestro compañero, analista también, Adur Sarasúa. ¿Qué tal, Adur? Arratsaldeon, Marke, ¿qué tal estás? Bueno, deciros que antes de nada, si veis un poco distorsionada mi voz, estoy quitándome mocos durante el vídeo y tal. Estamos en febrero, época de, bueno, marzo ya, que no sé ni dónde tengo la cabeza. Época ya Marzo, de transición entre invierno y primavera, y bueno, parece que he pillado un trancazo importante, pero aquí estamos cumpliendo. pues sí, no, a ver, típico, la verdad. O sea, ya sabemos todos que este cambio de temperatura, Pues sí, pues pues es sí. lo que puede traer consigo, ¿no? Bueno, en Marca, fin, sí. que nos desviamos mucho. Efectivamente. Sí, partido del lunes, o sea, va a ser la última jornada ya que se enfrente en esta jornada número 20 y, ¿qué es? ¿La 27? ¿La 27, algo así 28? será, ¿no? No sé. No, no 20, estoy muy 20. metido ahí. Si no me falla la memoria, es la 27, sí. Y bueno, el caso es que nos encontramos con dos equipos que llegan en dinámicas diferentes, pero comparables al mismo tiempo, ¿no? O sea, nos encontramos con un Osasuna que en los últimos cinco partidos ha ganado dos. El partido contra la Real Sociedad, en el Real Efectivamente. Arena, en Anoeta, y el partido frente al Cádiz, en el Sadar, por 2-0. Y que viene de empatar en el estadio de Gran Canaria, 1-1 frente a la Unión Deportiva de Las Palmas, en un partido pues, un poco descafeinado, en el que Osasuna tampoco se terminó de encontrar, pero bueno, en el que terminó rascando un punto que no está tampoco nada mal, ¿no? Punto ser punto, y más ante un buen rival como es la Unión Deportiva de Las Palmas. En el caso contrario, en el caso del Alavés, nos encontramos con que enlaza tres empates consecutivos, no gana desde el partido del Power Horse Stadium frente al Almería, que ganó por 0-3, y viene a empatar. Es verdad que viene a empatar contra tres buenos rivales, como son el Villarreal Club de Fútbol, como son el Real Betis Balompié y el Real Club Deportivo Mallorca, que recordemos que es ya finalista de Copa del Rey, ¿no? Efectivamente. Bueno, Para no sé, no poner. sé Sí. cómo. ¿Por dónde podemos empezar? Por Osasuna por Alavés, Alex. Bueno, Alex, te vale. para poner un poco en contexto también, lo que has dicho tú, partido se juega el lunes, 9 de la noche, en Iruña, en el Sadar. Hemos Eso repasado un es. poco cómo vienen ambos equipos. Vemos en la foto Markel, sobre todo los que estáis viendo el vídeo, que aparece Budimir sin máscara. Ahora hablaremos un poco del 11 de Osasuna, nos meteremos un poco también en el tema Budimir. Pero creo que va a ser un derbi bonito. También ha habido un poco de lío en cuanto al horario, la fecha y tal. Sobre todo, pues obviamente en Iruña, que es donde se juega el partido. Al final es un derbi bonito, donde pues para la afición rival también es un duelo bonito, lo dicho, para viajar. Y bueno, el señor Tebas pues nos ha puesto este partido un lunes a las 9. Y nada, habrá que ir contra eso también. Sí, siempre da rabia, ¿no? Al final un desplazamiento fácil como es este, un derbi muy bonito en el que siempre suele haber buen ambiente. Yo, joder, recuerdo muchas veces como calejiras y llegadas al estadio que se solían hacer conjuntamente a la vez Osasuna, que también son clubes hermanados. Y es una pena, ¿no? Que por el horario que nos ha puesto la liga, pues esto no va a poder darse el próximo lunes. O bueno, se dará, pero en menor escala. Si te parece, Markel, vamos con el 11 de Osasuna primero, que es el local. Aquí lo veis ya en Muy bien. pantalla. Y si lo quieres comentar por encima, un poco de repaso y luego vamos un poco a las novedades y todo eso. Sí, pues bueno, este es el posible 11 que sacará Osasuna el lunes. Veríamos una defensa de 4. También es posible que veamos una defensa de 3, ¿eh? O sea, tres centrales y que acabe entrando Unai García ahí en la zaga. Claro, Unai García que Y. viene además de hacer ese golazo, ¿no? En Gran Canaria, y también recalcar que al final esto es un 11 probable que creemos nosotros, que lo hemos hecho durante la semana, lo cual ha habido también entre lesiones, muchas dudas en Osasuna sobre todo, pero Muchas. bueno, esperemos Sí. acertar los máximos posibles. Sí, ha habido muchas dudas. De hecho, o sea, llegamos al miércoles, jueves, todavía con la duda de saber si vamos a llegar con delanteros, ¿no? Porque Arnaiz, recordemos, que viene convaleciente de una lesión, casi seguro que para el partido frente al Alavés ya estará disponible. Raúl García de Haro, que viene ahí con el tobillo medio renqueante por aquella entrada de Saúl Coco, que también, pues Sí. bueno, fue un posible penalti que el árbitro decidió no señalar. Y la duda más importante, ¿no? Porque probablemente fuera una de las bajas más importantes o más sensibles de la plantilla, que es la ante Udimir, el jugador más en forma de la plantilla, que recordemos que ya acumula hasta 13 goles en liga. Y finalmente, hoy ha entrenado con el grupo, hoy día sábado, que es cuando se está grabando este vídeo, ha entrenado con el grupo y para el lunes estará disponible en la convocatoria. Es verdad que lo veremos con una máscara. Es verdad que a mí me da mucho. O sea,
Les da carisma a los jugadores con máscara, fíjate. Tiene que ser incómodo jugar con máscara, ¿eh? No, no Tiene que ser conozco a incómodo, nadie, sí. yo ni un amigo ni nadie que haya jugado con máscara, pero tiene que ser Ni incómodo. yo. De hecho, los jugadores que hace poco creo que tengo el recuerdo de Ronald Araújo, que estuvo jugando en el Barça con máscara, que perdona, que no sé si se la quitó al minuto 25 de partido o algo así, de no puedo más con esto. O sea, tiene que ser incómodo, te tapa la vista, te incomoda además. Para un tío como Budimir, ¿no? Que tiene que ir por arriba bien. En fin, veremos cómo está él. Recordemos que sufrió un golpe en la pasada jornada, que perdió el conocimiento, pasó noche en el hospital. Incluso al despertar se dicen que empezó a hablar en croata y no se acordaba del partido. Algo que, según he escuchado, porque a mí no me ha pasado nunca, es algo normal, entre comillas, que no recuerdes lo que ha pasado, nada grave, para no alarmar. Y estará, ha estado entrenando estos días Markel un poco remates de cabeza, está viendo, eso es claro, al final con la máscara lo más difícil son los remates de cabeza. Y veremos en Sí, qué yo creo que un condiciones poco. llega. Claro, yo creo que un poco lo más difícil es un poco no resentirse a la hora de aterrizar, ¿no? En los saltos, o yo que sé, un futbolista que también va mucho al choque, que tiene Claro. muchísimas disputas por partido, pues yo creo que acostumbrarse no va a ser fácil, ¿no? Entonces es posible que tampoco veamos al Budimir del mejor nivel este próximo partido. Aún así, creo que es una pieza muy importante y yo creo que será titular, ¿eh? O sea, salvo sorpresa mayúscula. También siguiendo un Respecto poco. al. Sí, Sí. perdona. Sí. No, No, digo, decía. Todo respecto tuyo. al resto del once, Sí. recordemos que el otro día se hizo oficial la lesión de Rubén Peña, sacó el club un comunicado oficial que parece que hasta finales de abril no estará disponible, o sea, una lesión sensible también, y que activa la posibilidad de Areso. O sea, Areso es, yo creo que es la única baza que se nos queda ahí como lateral derecho. Aparte, Rubén Peña también lo hemos visto jugar como lateral izquierdo, incluso como delantero, pero bueno, o sea, ya sé que fue un poco un experimento. Sí. Y bueno, yo creo que lo más claro que tengo de este once son los laterales, ¿no? Que serán Areso y Johan Mojica. Jorge Rando la comida tostada por completo a Catena, que venía como el fichaje ilusionante del verano y ha acabado en un poco meh. En el doble pivote, Marc y la silla continuó un poco también Moncayola y Iker Muñoz. Otro que la comida tostada, Torró. Que a mí Torró en su año, el año pasado, ¿no? De la final de Copa y esa clasificación a Conference de Osasuna, me encantó. Y no sé qué le ha Y a mí. pasado este año. No sé qué le ha pasado este año. Markel, tú sabrás mejor que yo. Pero no anda Pues fino. realmente desconozco los motivos. No sé si había algún motivo personal que le haya podido mermar un poco el nivel, porque físicamente, o sea, el jugador no ha tenido ninguna lesión. Es verdad que cuando llegó a Osasuna en su regreso, porque recordemos que esta es la segunda etapa de Torreón en Osasuna, ya estuvo en la primera temporada con Diego Martínez y luego regresó. Y la primera lesión es. La primera temporada sí que estuvo bastante lastrado por las lesiones, le faltó mucha continuidad. Y el mejor Osasuna, estoy hablando de la temporada 2021. El mejor Osasuna se encontró cuando Torró recuperó su mejor nivel y recuperó esa continuidad, ¿no? Actualmente, pues bueno, yo creo que la irrupción de Iker Muñoz la ha hecho quedar en un segundo plano y es verdad que Iker Muñoz es un pivote más completo, ¿no? En líneas generales. A mí con balón personalmente me gusta más y eso si le sumas a un nivel bastante bajo de Lucas Torró durante la primera vuelta, pues ha provocado que Iker Muñoz se haya afianzado con ese once, ¿no? Con esa titularidad en el once. Sin duda. Por delante, y así seguimos un poco, una línea de tres que van los tres detrás de Budimir, Moi Gómez, Aimar Oroz, Rubén García. Me chirría un poco ese Rubén García, Markel. No sé si acabará siendo titular. ¿Cómo lo ves tú? Es posible, no lo sé. O sea, existe la posibilidad también de que acabe entrando Arnaiz ahí. Claro. Lo que pasa es que yo sí que veo más probable que juegue Rubén por el simple hecho de que Arnaiz lleva varios partidos sin jugar y recordemos que viene de lesión, ¿no? Entonces, sí, o sea, nos encontramos con dos un poco enganches, bandas enganches, diría, Sí, ni un que los extremo dos tienen puro. bastante. Bastante libertad de movimientos, que a los dos les gusta mucho meterse por dentro, pero al mismo tiempo esto pues nos da muchas, muchas opciones por el simple hecho de que tenemos también laterales muy Claro. largos y laterales a los que les gusta mucho, ¿no? Claro. Correr esa banda y que aportan mucha profundidad por ahí. Entonces, bueno, o sea, yo lo veo bastante viable, si bien, como digo, no me gusta tener dos enganches del mismo perfil, ¿eh? Vale. Markel, si te parece, repasa el 11 modo radio y pasamos al del Alavés. Sí, el once más probable que veremos será en portería Sergio Herrera, defensa de cuatro para Jesús Areso, David García, Jorge Rando y Johan Mojica. En el doble pivote estarán Iker Muñoz y Jon Moncayola. Tres enganches para Rubén García, Aimar Oroz y Moi Gómez. Y en la punta de ataque, salvo sorpresa, pero con la duda, estará ante Budimir. Perfecto, Markel. Aquí ahora ya veis en pantalla el 11 probable también del Alavés. Aquí no hay del posible rival, como habréis podido ver en los anteriores vídeos, ¿no? En este caso no hay un equipo nuestro y uno de fuera. Los dos son nuestros.
Así Derby. que empezando un poco con el Alavés, pues vemos una, bueno, portería Sivera, no hay mucha duda, y luego una defensa de cuatro con Andoni Gorosabel, Rafa Marín, Abder Abkar y Javi López. ¿Dudas ahí, Markel? Duarte, a lo mejor por David López, pero creo que no habrá mucho movimiento en esta línea. Por Javi López, dices. Sí, eso es, no sé qué he dicho, perdón. Por David López, Ah, no, vale. por Javi López. Sí, podría ser, no lo sé. Es verdad que Javi López últimamente está jugando a buen nivel también y no sé, yo creo que veremos un 11 del Alavés un poco en la línea con lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que si algo funciona, ¿para qué tocarlo? Efectivamente. Y la verdad es que no tengo dudas de que este sea la defensa, la verdad. El Alavés me está sorprendiendo gratamente esta temporada en defensa. Creo que la Sí. irrupción de Rafa Marín en su primera temporada en Primera División, un gran nivel de Abdel Abkar y cuando ha estado en la Copa África ha estado ahí Tenaglia, Duarte jugando de centrales. Gorosabel también, después de esa pues mala temporada, terminó mal en la Real, creo que está dando buen nivel. Y la irrupción ahora sí de Javi López, no de David López, que ha sentado un poco a Duarte, que era el capitán, uno de los líderes esta Alavés, pero bueno, este chico también para poner en centros a Samu y tal, está haciendo una buena temporada. Fíjate que a mí la defensa del Alavés me generó dudas al principio de temporada porque es una defensa pues, muy novata, ¿no? En la Sí. categoría y sin embargo están rindiendo francamente bien. Sobre todo sorprende lo de Rafa Marín, ¿no? Un jugador que ya tenía mucha fama en el Real Madrid Castilla y que era un jugador pues, con mucha proyección, del que ya se hablaban maravillas allá en la cantera merengue. Pero bueno, no lo sé. O sea, al final ese periodo de adaptación, sobre todo siendo central, que yo siempre digo que los centrales son de maduración un poco más tardía, pues me sorprende, ¿no? Que esté rindiendo a tan buen nivel. Aún así, contento porque el Alavés es un equipo con el que simpatizo y mira, espero que este Además, lunes tampoco hagan el mejor partido de su vida. además hay que sumarle, Marque, la baja de Sedlar con esa lesión de rodilla de larga duración, que al final era, creo que, el indiscutible de para Luis García Plaza. Si tenía que mover uno de los dos centrales, siempre era Abkar antes que Sedlar, y ha tenido que pues reconvertirse también. Sí, ¿no? Al final, o sea, yo valoro mucho, ¿no? Esa capacidad de adaptación que está teniendo el Alavés para reponerse a todas las adversidades que está teniendo, que es verdad que no han sido muchas, pero aún así lo están solventando francamente bien. Y mira, creo que sus puntos y su clasificación en Liga son la muestra clara de ello. Por delante, Markel, y vamos ya al doble pivote, tribote, un pivote y dos interiores, como lo quieras llamar. Ander Guevara, Antonio Blanco y John Guridi. Creo que uno de los mejores centros del campo de la liga hasta el momento, por lo menos de los que más me está gustando, tanto por nivel como por, ¿cómo decirlo? No me esperaba este nivel de ellos. Es decir, están como jugando mejor de lo que pensaba. Sí, una de las revelaciones, yo creo, Eso es, entra. revelaciones, sí. Sí, sin duda. Además, Ander Guevara, que venía de estar en la sombra de Zubimendi, Antonio Blanco, que venía de ser suplente en un Cádiz que ta tan ta tan. Y John Guridi, un poco más de lo mismo. El año pasado, gran temporada de segunda, pero de segunda a primera hay un salto muy grande. Y pues vemos que no le ha pasado factura. De hecho, además, están produciendo números también, sobre todo John Guridi. Y creo que es pues ese tribote, incluso también con Benavidez cuando ha entrado por Antonio Blanco o Guridi, pues están dando un buen nivel. Fíjate que es curioso que este centro del campo tan de la Real, ¿no? O ex de la Real. ¿Sí? A mí Guevara era un jugador que yo siempre que lo veía en primera decía, joder, este chico vale para primera división, Claro. cumple. Lo que pasa es que pues, salió una figura como Zubimendi y como bien has mencionado antes, pues le hizo estar completamente en la sombra. El Alavés era un equipo que yo cuando llegó dije, pues mira, creo que aquí va a tener mucha continuidad, va a ser titular indiscutible y probablemente veamos una gran versión de Guevara, ¿no? Y efectivamente. Efectivamente, además acompañado de Antonio Blanco, de otro gran jugador, que además el Alavés se ha hecho en propiedad con él, lo cual creo que es una grandísima noticia. Y John Guridi, pues yo creo que un caso casi similar al de Guevara, ¿no? Otro jugador que no contaba con apenas minutos en la Real, que es verdad que ya había protagonizado algún gran encuentro, recuerda aquel derbi contra el Athletic que Guridi hizo un auténtico partidazo, pero aún así me está sorprendiendo, ¿no? Y el centro del campo en su conjunto creo que ha encontrado muy buenas sinergias y en definitiva, pues creo que está siendo también una de las claves, ¿no? De ese buen rendimiento del Alavés. Markel, para TikTok también, habrá que abrir el melón algún día y no sé si estarás conmigo. Ander Guevara, este año top 5 pivotes de la liga. Y bueno, yo lo suelto un poco y ahí lo dejo. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. La No verdad sé. que no estoy viendo la liga tanto como otros años, pero tú que la ves mucho, pues
A mí Si me lo está dices, te gustando creo. mucho. Sí. Si lo dices, Bueno, te creo. hablando de ex de la Real, Alex Ola hemos puesto por derecha. Viene en un buen momento de forma. Es verdad que ha vuelto a lesionar ahora Carlos Vicente, lo cual hay esa duda, ¿no? Yo creo que la única pata que cogía de este 11 era otra banda indiscutible, Luis Rioja, y arriba Samu Morodion, que podría entrar igual Quique, ¿no? En su vuelta al Sadar, pero bueno, creo que Samu está en un grandísimo No momento creo. de forma. Y Luis García Plaza le da continuidad. Sí, no, a ver, Samu Morodion, es verdad que al principio pues dejó alguna duda por algún fallo bastante claro que dejó, pero aún así creo que en líneas generales está haciendo una gran temporada, ¿no? De hecho, es el líder de ese Euskal MVP, que recordemos que tenemos también ahí en nuestra sección de Twitter y bueno, estamos en todas las redes. Y sí, o sea, el líder del Euskal MVP y además creo que por méritos propios, ¿no? O sea, Samu Morodion ha dejado actuaciones personales, estamos hablando, muy buenas. Y está contribuyendo también a ese, pues bueno, a ese gran rendimiento del Alavés y a ese gran desempeño que están haciendo. A mí, pues también la pata que más me cogía de este ataque es Alex Sola, que personalmente como extremo no me termina de convencer. Pero bueno, creo que más pronto que tarde ya llegará Carlos Vicente. De hecho, parece que va a entrar en la convocatoria, ¿verdad? Sí. A ver, yo lo de que me cojeaba no me refería por nivel, porque los últimos 2-3 partidos de Alex Sola son muy buenos. Pero creo que Carlos Vicente, a la mínima que esté medianamente bien, creo que puede sentar a Alex Sola. Bien. Pero no por nivel de Alex Sola, Sí. que no se malinterprete. No sé, yo es que Alex Sola personalmente no me termina de convencer, la verdad. Vale. Y de hecho, creo que él jugaba de extremo, ¿no? En las categorías inferiores de la Real. Sí, él jugaba de extremo izquierdo. Me acuerdo que jugaba en Izquierdo. el Numancia el año que se rompe la rodilla, también estaba jugando de extremo izquierdo. Luego la Real, pues obviamente lateral derecho, interior derecho, carrilero derecho, pero bueno, sí, más o menos. Y luego Markel, Sí. siguiendo un poco con el tema de Samu Morodion, no sé cómo lo ves tú, pero este chico de 19 años, que si no me equivoco lleva en liga 9 goles, me puedo equivocar perfectamente, pero bueno, algo así. Si afina un poco esa puntería, que obviamente también será experiencia, 2-3 años meterá bastante más goles, puede ser perfectamente el 9 del Atlético de Madrid, de la selección española, y que puede hincharse a meter goles. Sí, es un delantero con mucho gol, que como digo, pues eso, le falta un poco de puntería y que yo creo que producto de ello ha tenido algún fallo bastante importante. Claro. Pero más allá de eso, es un delantero jovencísimo que además tiene una historia de superación detrás muy bonita. No sé si conoceréis la historia Sí, de sí, Samu sí. Morodion, pero os recomiendo mucho para los seguidores y para la gente que nos está viendo que le echéis un vistazo. Y me alegro mucho por él, me alegro mucho por él, sobre todo conociendo su historia y viendo que es un delantero tan joven y con tantísima proyección, ¿no? Que Claro. además es un tanque, o sea. Es que es a lo que voy, Markel, con ese cuerpo, esas capacidades físicas, y si además mete todas las que tienes, que estamos hablando del delantero del City, no del delantero del Alavés. Claro. Es lo que pasaba un poco la Real en su momento con Isak. Que claro, Sí. si mete estas está en el Bayern Múnich o en el Manchester City. Pero bueno, repasando un poco la alineación del Alavés, si verán portería, defensa de 4 para Andoni Gorosabel, Abdelapkar, Rafa Marín y Javi López, doble pivote para Antonio Blanco y Ander Guevara, enganche John Guridi, una banda para Alex Ola, otra para Luis Rioja y arriba para el gol Samu Omorodion. Pues sí, un buen once, o sea, el once ya al que nos está acostumbrando el Alavés y creo que bueno, que una vez más nos plantará cara en el Sadar. La verdad es que no lo veo nada decantado para ninguno de los dos equipos, creo que un empate también es un resultado bastante probable. Espero que acabe ganando Osasuna. De hecho, fíjate, quiero dar el dato y es que para remontarnos a la última victoria del Alavés frente a Osasuna tenemos que ir a la temporada, te lo voy a decir ahora mismo, fue en segunda división. Y fue la temporada 2015-2016. Ya hace bastantes años ya. Sí, o sea, estamos hablando de hace ya 8 o 9 años. ocho temporadas. Sí, Ocho sí, sí, sí. temporadas, sí. A eso es lo que iba Markel, una porra para el partido, tú como osasunista. Yo voy a decir 2-1. 2 a 1. Dos a uno. Yo voy a decir 1 a 1. 1-1. Sí, vosotros también lo Puede ser. podéis dejar por los comentarios, vuestra porra. Y veremos. Luego haremos supongo que algún vídeo, algún directo entre semana para analizar también este partido. Y veremos. No sé, Markel, ¿algún apunte más si tienes sobre el partido? Yo solo espero que Osasuna plantee el partido de manera muy diferente a como lo planteó para Mendy, la verdad. O sea, aquel partido lo acabamos ganando 0 por 0 goles a 2, pero básicamente porque Arnaiz tuvo una genialidad y porque tuvimos el día de suerte.
sea, fue un muy mal partido en el que el Alavés dominó incluso en inferioridad numérica y solo espero que Osasuna tenga un poco más de balón, ¿no? Porque realmente calidad en la tres cuartos para tenerlo tiene y creo que también gran parte de explotar esta calidad se encuentra o pasa por encontrar a la mejor versión de Aimar Oroz, que es verdad que en esta primera vuelta, pues sí, nos ha dejado algún detalle de mucha calidad, pero ha tenido luces y sombras, ¿no? Y creo que hay que recuperarlo. Perfecto, pues lo dicho, lunes 9 de la noche en el Sadar, en gol, además en abierto, así que lo podremos ver todo sin ningún problema. Eso es Osasuna Alavés y esto ha sido el vídeo, nuestra previa, espero que os haya gustado. Tenéis también vídeos aquí abajo en la descripción. Y nada, un saludo a todos, Etagur.